Pues quiero presentarles a ustedes este libro, El Carambolo 50 años de un tesoro. En realidad, en él se van a recopilar todas las investigaciones que se han venido haciendo a lo largo de las dos últimas décadas en torno a la problemática que planteó ya desde el 1958 el hallazgo del tesoro. El tesoro de Carambolo fue un hito para, no solamente para la ciudad, sino que fue en realidad un hito a nivel científico. Creó un paradigma histórico, creó un parámetro para poder medir una etapa por una serie de materiales y se clasificó de una producción local, indígena, relacionada con Tarteso. A lo largo de todos estos años, los 50 años que han pasado, ha habido mucha investigación y la Universidad de Sevilla ha tenido profesores, investigadores, pioneros que no estaban muy conformes con los resultados que se estaban teniendo como un local, un sitio, un lugar tartésico indígena como tal. Las últimas investigaciones de excavaciones que se realizaron en torno a los años 2000, hasta el 2003 han puesto de manifiesto que ese lugar en realidad es una implantación de tradición oriental, fenicia, puede ser una estructura con relación a santuario y lo cual indica la presencia de orientales propios del movimiento de la colonización fenicia hasta este lugar. Esto conlleva que quisimos hacer este congreso, se han comunicado aquí todas las últimas investigaciones y este libro en realidad pues va a ser el paradigma actualmente de cómo se interpreta Carambolo, más como un punto con la presencia de orientales fenicios en este lugar, aunque pueden efectivamente tener una relación con las poblaciones más locales del interior. Y está relacionada con otros puntos, como la localidad en Coria, como en Lora, en Alcalá del Río, o como esa Espal, que se supone que fue una colonia que estuvo situada en el entorno de la actual Sevilla. Por ello, la importancia de toda la recopilación que se hace en este libro, aportaciones de material, aportaciones de estructura, en las cuales se ven la vinculación de este Tarteso con el mundo oriental, pero Carambolo concretamente, actualmente, como una estructura de origen oriental, no de origen local. Habría que señalar también la propia edición del libro, que se adapta muy bien a las nuevas investigaciones en toda su estructura formal, pero también porque en ella, en este en contenido, pues incorpora nuevas metodologías, como es la analítica. En cuanto a la analítica, yo tengo que decir que ha sido paso para analizar mediante técnicas nucleares todo el tesoro depositado aquí en Sevilla y en su museo arqueológico. Se han realizado una serie de analíticas, lo cual nos dice pues que hay unos oros distintos en su elaboración, lo cual pues nos pone también en la evidencia que hay un comercio, que ese oro no solamente es de aquí, que a lo mejor puede venir otro oro de fuera, pero ahí sí se ve la mano del autóctono, es decir, de la producción que es local. O sea, el tesoro está hecho aquí y con unas técnicas, eso sí, innovadoras. Y también pues hay otra novedad y es el estudio que se hace de la planimetría de las estructuras que se relaciona con lo que son los templos solares de Oriente que están relacionados con los solsticios de verano. En fin, yo creo que aparte del carácter científico que tiene, pues también tiene un fondo de curiosidades para el lector que no tenga unos intereses puramente de investigación, si no pueden ser bastante.